hace frío aquí, ¿eh? Por la mañana ya se nota el tiempo, pero vamos a ver si conseguimos en este sitio el abatir el macho. Hace frío, ¿eh? Uf. Nos encontramos en diciembre, la mejor época para cazar el macho montés, dado que es su época de celo y es fácil dar con ellos. Para ello, la Fundación Artemisan ha desarrollado con el patrocinio de Rifles Vergara el estudio científico más completo que se haya realizado sobre la situación de la cabra montés. Este estudio pretende realizar un análisis en el cual se abordarán distintos aspectos sobre la biología, ecología, gestión y conservación de la especie. El proyecto se llevará a cabo con el respaldo de Rifles Vergara, gracias a un patrocinio que se enmarca de acuerdo en la colaboración firmado recientemente por ambas entidades. Artemisan agradece el apoyo y el compromiso de esta empresa, que de esta forma refuerza su apuesta por el desarrollo de proyectos de investigación, comunicación, defensa y promoción de la actividad cinegética. Llevamos cazando 15 o 20 minutos y la verdad es que hace mañana bastante fría. Y hasta que no salga el sol, pues no empezarán los animales a moverse. De todas formas, vamos a seguir un poco por aquí, pero esta tarde, pues con el sol seguramente que salgan todos a solearse. Entonces, pues nada, vamos a continuar un poco y a ver cómo se da la cosa. Nada, no hay nada que merezca la pena. Vamos hacia adelante. Llevamos como hora y media intentando dar con un grupo de machos y está siendo complicado. Jota ha comentado de que nos vayamos a la otra cara a ver si desde un puntal ahí conseguimos divisarlo, pero está siendo complicado. Es un poco lo que ya sabíamos y ya nos había dicho, pero vamos a tener que echarle más rato. Thank you.
no tiene ni gota vértigo allí, ¿eh? Mira, 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 Rafa, Rafa. Escúchame, mira. Donde está la grieta, a la izquierda, debajo de la hembra, está el macho. Por eso está la cara mirando para abajo. ¿Dónde? El macho está, Rafa, en la risca. Ya, 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 ya. Ya lo que justo en medio del cortado, en lo naranja. Hostia, es bueno, ¿no? Sí, 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 bueno, sí. Ahora, ahora sí se le ve bien. Ese Rafa, ese lo podemos tirar, ¿eh? 3.20. Sí. 3.22. Bien, 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 bien. La veo. Ahora le veo, ya le veo, ya le veo. ¿Qué tenéis? ¿Me estáis viendo? Sí, sí, sí. Le tengo, chicos. Una raza cuando quieras. Que voy, ¿vale? Ok. ¿La habéis visto rodar? Bien, bien. ¡Buah! ¡Hostia! ¡Qué plomo, eh! ¡Vaya triscazo! ¡La hostia, eh! Ya te puedes quitar los cascos. ¡Vaya triscazo! ¡Ostras, macho! 3.22. Hostia, es para llegar allí ahora, eh. Pues hay un buen escarpado, ¿sabes? ¡Madre mía! ¿Por qué? ¿Por todo ese lateral? Sí, me imagino. Hay que cruzar el río ahora. Queremos a ver si no cae ninguno al agua. Es un mal de cruzar. Tú has dicho, como tienes allí que cruzar el río. Al final hemos tirado. Río, sí. Bueno, fenomenal. Vamos a por él, que ha caído frito. La verdad es que según ha recibido el impacto estaba ya... Sí, estaba, sí, ha sido un tío fulminante. Vamos, muerto, ¿eh? Sí, pero si te das cuenta ya estaba con las hembras ya subiendo. Sí, ya por lo que sea, ya estaba cogiendo careo hacia la sierra arriba, ¿eh? Sí, pero es un buen ejemplar. Y hay que dejar una cosa muy clara, que... Si te das cuenta, es el único macho que hemos visto con hembra. Sí, no, si ya comentabais que no... El celo de este año, por lo que sea... Es raro. Cambios de temperatura, no sabemos el por qué. Ha sido un celo bastante malo. Está siendo raro, pero también ha pasado en la berrea este año, muchos sitios... Sí, sí, además los árboles florecen fuera de lugar, los animales no cogen el celo en su tiempo y no se quedan preñados, o sea... Pero bueno. Es algo raro, pero mira, hemos tenido suerte hoy. El cambio de clima y de estas nevadas, estas lluvias tan potentes, esto es un... Aire, tiene un desbarajuste los animales que no ni me de normal, sí, y sí. Así pasa. Pero mira, lo hemos conseguido, que ya me decíais que no iba a ser fácil. No ha sido fácil, pero... Pero bueno, ya lo pero vamos. Bueno, ha sido verle y... Pues y nada, todo lo demás nos toca. Venga, al río. Al río. Al río. ¿Y qué parte hay que cogerle? Pues ahora te explico. Son tres muestras las que tenemos que coger. Una es uno de los dientes, de los incisivos. Otro es una muestra del lomo del pelo, para ver el tema de sarna y un poco controlar, para intentar controlar la enfermedad. Y luego tenemos que coger otra muestra de músculo. Entonces, aquí dentro están todos los botecitos donde guardar las muestras y luego hacer una serie de fotos. Unas medidas y rellenar un poco el formulario de dónde se ha batido, en qué zona, para hacer un estudio general de dónde se encontraba el animal y los diferentes ejemplares de macho montés que hay en España. Introducido dentro con alcohol. El frasco con el incisivo número 1. Aquí tenemos que cogerle un diente de ese macho que hemos abatido. Y luego lo que os he comentado de la piel. En la parte de la cruz, un fragmento de 10x10 lo tenemos que meter también dentro de otro recipiente. Y luego ya rellenamos todos los datos. ¿Ok? Okay. ¿Has dicho que no? Ya que ya veo un mosquito.
espalda. No, no, tira, tira. No, 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 no. Mejor caemos juntos, como tira, el Titanic, tira, como tira, el Titanic. Que no, Rafa, Rafa, Rafa. Que lo vais a hundir. Bueno, pues nos estamos pegando una fuerte subida y ya estamos casi en el macho, como a 50-60 metros, porque se ha despeñado y vamos a ver si está ahí entre esos pinos. Aquí tiene que ser, ¿eh? Ahí, sí. Ahí enfrente. Vaya golpe que se ha pegado. Buah, esta es la salida. La salida, sí. La tiene el codillo, perfecto. ¿Dónde ha sido la barranca? ¿Esta por la que ha caído? Sí. La arriba del todo. Madre mía, sujeta que le voy a sacar. Por fin. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí está el preciado trofeo. Gracias a la colaboración de JJ Gómez Caza, que ha sido llegar, encontrar el bicho, colocarlo a la distancia que más o menos teníamos calculado, decir, no vamos a hacer un disparo muy largo, ha sido un disparo de 300 metros, pero como habéis visto ha caído fulminado, y ahora vamos a aprovechar, como he comentado antes, la cacería para sacar el muestreo que es necesario para la Fundación Artemisán, para el estudio científico del macho montés en España, y así que nos vamos a colocar en un sitio más o menos plano que veamos por aquí, que es complicado, pero empezamos con ello, ¿vale? Muy bien, pues comencemos sacándole los dientes al bicho. Sí, venga. Hay que pensar que hay que cruzar el río también. Y anestesiado está, o sea que, que no va a sufrir. Para que así se ven los conos del macho, que parece ahora más pequeño. Arriba del lomo. Edad, al final hemos dicho 6, 7 años. 6 y el de chivo. 7, bueno, 7. 7 años. 7 años. Longitud de los cuernos. ...64,7... Perímetro de la base 22,7, sí. Envergadura máxima entre puntas 37,5. Tiene más. Ya tenemos las muestras preparadas para mandarla a la dirección que viene en el paquete, con su trofeo, con todo, toda la labor hecha. Así que nada, seguiremos y veremos el resultado de estos estudios.